Miles de paraguayos salieron a las calles por segundo día consecutivo para pedir la renuncia del gobierno de Mario Abdo Benítez. El descontento con la gestión del presidente durante la pandemia, la corrupción y la falta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales desataron las manifestaciones. La protesta se desarrolló de forma pacífica y la presencia policial esta vez fue escasa. Mientras miles de personas desfilaban desde el Congreso hasta la sede del Partido Colorado, el presidente anunciaba cambios en su gabinete para tratar de descomprimir la crisis. Voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación al frente de carteras como salud, educación, mujer, gabinete civil. Los paraguayos prometieron seguir movilizados hasta conseguir una convocatoria de nuevas elecciones.